Y este año la Junta de Cofradías quiso también, en su línea de ser valiente y renovar muchas de las actuaciones que se desarrollan y que ellos son los máximos responsables junto con todas las agrupaciones. Fueron valientes, sino que este año querían darle mucho más importancia y más realce al cartel de la Semana Santa. Como bien ha dicho la presidenta, porque de lo que se trata es de promocionar nuestra Semana Santa en todo el mundo y que se hable de nuestra Semana Santa en todo el mundo, que se promocione nuestra Semana Santa en todos los medios de comunicación, que consigamos, como otras Semanas Santas, tener mucha más presencia, mucha más difusión, y eso se consigue, pues, innovando. Lo tenemos que digerir, tenemos que profundizar en lo que representa el cartel. A veces nos quedamos solo, somos un poco miopes, nos quedamos un poco con lo que tenemos a primera vista, pero hay que profundizar. Enhorabuena, Francisco, yo te tengo que reconocer que, como el resto de cartageneros, nos impacta el cartel. Tenemos que analizarlo, profundizar en él, pero sé que este era el cometido que te había encargado la Junta de Cofradías. Y una vez más quiero felicitar a todos los hermanos mayores y a todos los presidentes de agrupaciones, y en concreto a la presidenta, a todo su equipo, a toda su junta directiva, por la valentía, por el amor a nuestra ciudad, por el amor a la Semana Santa y por el encargo que han realizado para la Semana Santa 2024. Este cartel es puro símbolo, un faro, un color y el Cordero Pascual. Un faro, en este caso el de la Curra, el de color verde. El color que además distingue a la agrupación de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Un faro que, junto con su haz de luz en forma de cruz, el faro sobre el que gira la vida de millones de personas. Un faro con su haz de luz en forma de cruz, que simboliza la protección, el refugio. Ese faro que nos advierte del peligro, como la cruz. Esté donde estés y siempre siguiendo su luz, nos protegerá a todos los cristianos y cofrades que abrazamos la Santa Cruz. El verde, un color que me une a mi otra ciudad, a Sevilla, y sobre todo a sus esperanzas. Me ha encantado utilizarlo porque si algo necesitamos hoy en el mundo es esperanza. Es ese color verde. Y los artistas intentamos lanzar siempre mensajes positivos. Buscamos la belleza, y la esperanza es belleza en todos sus significados. Aquí entra Cartagena. Y además, Cartagena vista desde el mar. Es un escenario maravilloso. Un escenario perfecto para vivir la Semana Santa en la calle. Por eso hemos utilizado un skyline para situarla bajo la luz de la cruz, de ese faro que forma el faro de la Curra. Esta obra, como estáis viendo, ha sido un gran reto, un antes y un después en la cartelería de nuestra Semana Santa, pues han reinterpretado la cartelería antigua dándole un toque contemporáneo. El objetivo principal del cartel es que nuestra Semana Santa sea conocida fuera de nuestra ciudad, ya que es un reclamo turístico el cual debe invitar a vivir nuestra Semana Mayor. Esa es la idea y el objetivo principal. Un cartel que dé que hablar ya es un éxito asegurado, puesto que la disparidad de opiniones será difundida a partir de este momento en nuestra ciudad y fuera de ella. Muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que representamos. Es por lo que este cartel está cargado de un mensaje, el mensaje que todos los procesionistas debemos transmitir: la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo.